Buenos días, mi gente, soy Ken Pepper, bienvenidos a mi canal de YouTube. Madre mía, hoy día nos estamos haciendo unas series. Es domingo, como ya sabéis, casi siempre, como todos los domingos, si no bien hago tiradas largas, casi siempre lo que suelo hacer es hacer cuestas. Y hoy me he levantado bastante tarde, con lo cual son ahora las 9, casi tirando las 10 y 16, mejor dicho, y está pegando una pepa de sol. Hoy día lo que traemos es un review de cómo funcionan los palos Micro Trail Tyshark, ¿vale? De 200, creo que 25 gramos, ¿vale? De peso, con agarre para la dragonera tipo Shark 2.0. Vamos a ver qué tal funciona, vamos a sacar unos planos brutales y luego hacemos un review de cómo funcionan estos palos. Si os digo un secreto, ya los he probado y funcionan de puta madre. Ya estamos en el estudio y después de habernos echado una ducha, tenemos muchas cosas que decir sobre estos palos. Lo primero es, la T y la A de estos palos significa trail de aneto. ¿Y por qué? Porque estos palos fueron hechos realmente para este gran trail. Pero no te preocupes, tú también podrás conseguirlo o bien comprándolos en barrabés.com o en la misma web del gran trail de aneto, por un precio de 99 euros. Como todos sabemos, la marca Leki lleva desde 1948 creando un montón de bastones para todo el mundo. Pero los bastones que traemos el día de hoy están diseñados directamente para el trail, con una punta de vidia o bien dicho de tungsteno. Palo de 3 tramos de la marca Leki con dragonera tipo guante. ¡Empezamos! Para hablar de estos palos, lo primero que tenemos que hablar es del sistema Shark 2.0. Este sistema se asemeja mucho a la boca de un tiburón, por eso le han puesto el nombre de Shark, me imagino. Entonces, llevas en el guante una pequeña cuerda de Kevlar, la cual colocas dentro de este pequeño, vamos a decir, boca de tiburón, que se sujeta al pasarlo accionando un clip. De esta manera es mucho más fácil la sujeción y la liberación del mismo cuando no lo necesitemos y cuando lo necesitemos. La empuñadura de estos palos está hecha de dos componentes, una de plástico y el otro es el corcho. Pero no nos debemos engañar porque tengas corcho o plástico y veas materiales poco futuristas, ¿vale? En un principio son bastante ergonómicos y bastante cómodos. Funcionan bastante bien. El corcho no es demasiado poroso, pero tampoco es demasiado liso. Sí es verdad que se echa en falta que fuera más largo para lugares donde necesitas por lo menos subir las manos y tener una altura más considerable o terrenos más técnicos. Como bien os dije antes, el sistema Shark queda alojado dentro de lo que es la empuñadura del mismo palo, con el cual se compone de dos elementos. Bien, el guante, que va con un cordón Kevlar, el cual penetra dentro de esta embocadura tipo tiburón y lo sujeta. La liberación y la integración de los dos elementos es perfecta, es buenísima. La liberación se produce con un gatillo que tiene en la parte superior de la misma empuñadura, del cual tú accionas y puedes sacar lo que es el guante. Una manera muy fácil de liberarte y una manera muy fácil de colocártelos, además. El guante está hecho de un entramado como de plástico tipo carbono. Es negro y por dentro tiene como un fieltro, el cual te permite que tenga bastante transpirabilidad y lo hace bastante cómodo. Su sistema de ajuste va por medio de una correa velcro, el cual va alrededor de la muñeca. Tiras de ella directamente y te la vuelves a colocar, ajustándola así de una manera mucho más fácil y mucho más rápida en el momento de que te la quieras ajustar o te la quieras soltar por X motivo. Los tramos de los palos están hechos en una aleación de aluminio HTS 2000, una de las mejores aleaciones de aluminio que hay más resistentes del mundo. Ahora os dejaré un vídeo para que flipéis realmente lo fuerte que puede ser este aluminio, esta aleación. Cada palo pesa alrededor de 225 gramos con la dragonera ya incluida. O sea que en un total tendrías unos 450 gramos de peso en su totalidad con los dos palos unidos. Estos palos se dividen en tres tramos. Uno de ellos es el que incorpora el seguro que va dentro de un palo deslizable dentro de la empuñadura, el que hará que todos los demás palos queden acoplados en una sola pieza. De la misma manera, tendrás que insertar el mismo palo presionando este seguro y haciendo que de esta manera puedas soltar los demás tramos.
Verás que una vez abierto, dentro del mismo podrás ver el cordón Kevlar con la protección de plástico que hará que no produzca ningún corte a este cordón. Bastante importante. También tenemos la punta. La punta es una de las partes más importantes de todo el conglomerado del palo. Sin ella realmente no podríamos hacer nada si no fuera buena. Lo bueno de estos palos es que es intercambiable, entonces con lo cual lo podrás intercambiar por otras puntas de la misma marca. Es lo genial de todo esto. Que en un caso dado podrías cambiarla por una punta que fuera o angular o otra punta que fuera para otro tipo de terrenos. Dicho esto, espero que os haya gustado este review rápido, pero muy, muy, muy detallado de lo que es el palo Leki TA Shark. Recordad, si queréis seguir viendo más reviews como este o queréis seguir viendo más cosas de trail running, quedaos aquí en este canal, suscribíos, darle a like y nos vemos a por en la montaña, no en el sofá. ¡Hasta luego!